reforma fiscal 2014 generó más daños. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquilador sigue siendo el gran pendiente. La poder de mercado en México. La transparencia gubernamental no es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al programa de Solo Negocios Radio. Mi nombre es Adriana Parada y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana, nuestras noticias en el 1300 de AM. Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden marcar al teléfono en cabina, es el 613-1113, o enviar un WhatsApp al 656-281-2765. En cabina nos acompaña a Arturo Galarza, que está frente a los controles, y le damos las gracias al licenciado Alejandro Sandoval por este espacio que brinda a UTEC cada jueves, en donde podemos proporcionarles a ustedes información sobre los programas que existen en nuestra frontera dedicados a la educación, educación STEAM, desarrollo de habilidades tecnológicas y digitales, que pues con esto intentamos concientizar a los niños y jóvenes, sobre todo a los padres de familia, ¿verdad?, de proporcionarles a sus hijos pues estas herramientas en donde pues ellos van a adquirir conocimientos y van a poder ir enfocando su atención pues en estas carreras tecnológicas que son las que se requieren para el mundo laboral que pues se trabaja principalmente aquí en nuestra frontera. Y como cada jueves pues tenemos un invitado especial que viene a hablarnos de un tema pues específico. Y este jueves tenemos al licenciado Miguel Eduardo Cortés. Él pues ya nos ha acompañado gracias a en otras ocasiones. Él es licenciado en educación, también tiene su licenciatura en psicología y pues él pertenece a la asociación AMANED. Buenas tardes, Miguel, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Adriana? Muy bien. Con mucho gusto acompañarlos aquí una vez más. Qué bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Y pues el tema de este jueves es sobre el terror que ocasionan las matemáticas, pues sobre todo en los niños y jóvenes, ¿no? Así es. Miguel, ¿por qué las personas le temen a las matemáticas? Pues ese es una de las grandes dilemas que existen, porque las matemáticas las usamos todos los días y no nos damos cuenta. Si ustedes, yo he conocido a muchos matemáticos, tengo amigos matemáticos, y lo curioso es de que cuando uno los escucha pareciera de que está uno hablando con artistas en el amor que le tienen a su materia. Sin embargo, en las escuelas, pues hay gente que vive las matemáticas a nivel de fobia. Y es que las matemáticas y cómo las usamos ha cambiado mucho de unas décadas para ahora. A mí todavía me tocó ir a la tienda, ver a quien atendía haciendo sus cuentas en una hoja. No había cajas registradoras en muchos lugares y uno tenía que verificar la cuenta. Y eso era parte, el hacer cuentas para
de lo que compraba uno, pues mucho de este trabajo era manual y mental. Y entonces era sumamente importante aprender a hacer los que se le llaman los algoritmos o los procedimientos para hacer un cálculo. Era sumamente importante ser rápido mentalmente para realizar estos cálculos. Pero hoy en día ya eso lo hacen muchas máquinas y hoy en día hace falta fortalecer muchos otros elementos en las matemáticas. Y creo que nuestro sistema educativo tiene un lío porque los libros de texto tienen ideas muy novedosas, pero las expectativas que tienen muchos familiares y muchos, inclusive muchos educadores y educadoras, pues no va a la par con estas formas nuevas de aprender y enseñar las matemáticas. Y entonces creo que de ahí es en donde muchas personas se pierden y le tienen miedo a la materia. Y es que principalmente, pues, esa es la inseguridad que se tiene, ¿no? De resolver un problema en un determinado tiempo causa una ansiedad. Sí, sí, exacto. Uno de los problemas principales es de que hay muchos mitos acerca de las matemáticas. Sí, por ejemplo, uno de los mitos, un mito es de que es una cuestión de talento, que hay personas que son buenas para las matemáticas y hay gente que son malas. Y ese es un mito y no lo digo nomás yo, o sea, se han hecho estudios y lo que sucede es que cotidianamente estamos comprendiendo muchas cuestiones matemáticas. Por ejemplo, un niño, una niña que tal vez todavía no sabe contar al 100%, todavía le falta habilidad, sabe que ya es momento de recargar su pila por esa pequeña grafiquita. Entonces, agarra su tablet y la carga porque ya se le va a acabar la carga. Todo el tiempo estamos usando pensamiento matemático. Hay una infinidad de ejemplos, pero la parte más importante es que cuando se da el mensaje en las escuelas de que sí hay algunos que van a tener facilidad para aprender, pero todas y todos van a poder aprender inclusive niveles altos de matemáticas. Algunos ese recorrido lo van a hacer más rápido, otros con los métodos correctos van a avanzar también. Otros mitos es que la parte importante de las matemáticas es, lo más importante de las matemáticas es encontrar la respuesta correcta. Y más bien en las matemáticas se trata de crear una forma de pensar y analizar. Y entonces por eso cuando una persona resuelve rápidamente un problema matemático o hace una cuenta mental muy rápido, ya pensamos, ay, mira, él sí es inteligente o ella sí es inteligente. Pero en realidad no, porque las matemáticas involucra otras cosas. ¿Sí? Y yo creo que el mito más grave es de que aprender matemáticas es una cuestión mecánica, de aprenderse reglas y usarlas bien para tener una respuesta correcta. Entonces esos mitos dañan mucho la posibilidad de aprender lo bonito y lo interesante de las matemáticas. Miguel, muchas personas se consideran malas para las matemáticas. ¿Por qué? ¿Por qué se sienten así? Bueno, en primer lugar, porque se creen estos mitos e inclusive muchos padres de familia, inclusive muchos educadores creen estos mitos. Pero lo que se nos olvida es que el proceso de matemático involucra cuatro áreas. Una es formular una pregunta.
Y luego el paso número dos es ir del mundo real al modelo matemático. El tercero es realizar los cálculos. Y el último es ir del modelo del mundo real para confirmar si contestamos alguna pregunta. Okay. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, esto lo estamos haciendo cotidianamente, una persona que tiene que organizar una nómina. Primero tiene que hacerse preguntas, o sea, ¿cómo voy a hacer la nómina? ¿Qué herramientas voy a usar? ¿Qué programa voy a usar? ¿Cuál va a ser el procedimiento? Luego tiene que estar checando los pagos que se tienen que organizar y luego realizar los cálculos correctos para distribuir bien el dinero y luego checar a ver si no tuvimos errores. Lo curioso es que las matemáticas muchas veces se enfoca en el paso número tres, realizar los cálculos. Cuando hoy en día la gran mayoría de los cálculos la realiza una computadora. ¿Sí? Se nos olvida enseñar a crear preguntas, a aprender tener esos retos que a veces son emocionantes, de cómo puedo representar algo matemáticamente. Y entonces eso hace las matemáticas muy aburridas. ¿Sí? Por ejemplo, un niño o niña que esté jugando con sus Legos o esté jugando a Minecraft, se está formulando preguntas. ¿Sí? Si está en Minecraft y quiere crear una casa, está pensando en volumen, está pensando en longitud. Está pensando en crear ese modelo que tiene en su cabeza, es cómo lo represento y qué herramientas voy a usar. Entonces está pensando ahí matemáticamente, aunque no lo sepa. O sea que, pues sí, debemos de aprovechar ciertas, pues la tecnología, ciertas aplicaciones o juegos, ¿no? Para estimular ese pensamiento. Sí. Sí, porque, por ejemplo, precisamente en lo que concierne al trabajo en UTEC, lo que se necesita en el mundo de hoy no es personas que hagan cálculos mentales rápidos, eso lo puede hacer cualquier ordenador, cualquier celular. Más bien es, a ver, está esta situación, quiero atenderlo. Ok, vamos a un corte, Miguel, y regresamos en un par de minutos, ¿te parece? Muy bien, ¿sí? Gracias. Bueno, ahorita en el radio, pues estamos en un corte, nos mantenemos aquí en redes sociales. Estaba leyendo, ¿verdad? Que pues en Inglaterra ya denominaron le dieron ya una denominación, ¿no? A este temor a las matemáticas y precisamente, ¿verdad? Porque consideran ellos que aproximadamente un 15 o 25%, ¿no? De alumnos en edad escolar son los que tienen dificultad precisamente para el manejo de las matemáticas. Entonces, pues no significa que las matemáticas sean tan complicadas, yo creo que más bien es la metodología, ¿no? En cómo transmitimos el conocimiento. Exacto. O sea, es un error cuando estamos fomentando estos mitos. Estamos también fomentando una idea errónea de las matemáticas que en realidad forman mucho parte de nuestra vida. ¿Sí? Por ejemplo, cocinar es pensar proporcionalmente. Para cocinar, hay mucha gente que está cocinando, está usando su razonamiento matemático y no lo sabe porque está divorciado el método de la escuela con las actividades cotidianas. Y hoy en día, en la tecnología precisamente,
Pues lo que más se valora son a las personas que pueden crear modelos matemáticos que resuelvan problemas. Y esta es la parte en donde estamos, yo os considero que estamos fallando. Muchos otros países están abordando esto de manera diferente y tienen mayor éxito. Estaba pensando precisamente en el ejemplo que pones, ¿no? De que cuando una persona pues está cocinando, claro que está utilizando las matemáticas por las proporciones para mezclar los ingredientes, ¿no? O sea, el niño aprende en base a las experiencias. Bueno, ya Exacto. regresamos aquí al aire, estamos ya en el radio y estamos comentando con Miguel, pues de qué manera. Ok, ¿cuál metodología pues puede ser mejor para que el niño y el joven adquieran, absorban esos conocimientos? Y le comento que mediante la experiencia, si tú quieres enseñar fracciones, llévatelo a la cocina, prepara un sándwich que lo corte a la mitad y luego en cuartos, y el niño así tangiblemente va a poder comprender las fracciones. Exacto. Me ocurre, ¿no? Porque, y claro que creo que viene también en alguno de los libros de texto este ejercicio, pero los papás podemos también aprovechar para reforzar ese conocimiento, ¿no? Exacto, sí. Porque lo que sucede, uno de los más grandes errores es tener la idea de que las matemáticas se trata sobre dar respuestas correctas. Los errores son lo que nos lleva a nuestro límite de nuestras habilidades. Y entonces cuando un niño o niña se equivoca, levantan la mano y se equivocan, se celebra el niño que tuvo la respuesta correcta. La ironía es que cuando nos equivocamos, nuestras neuronas se ponen a trabajar y para aprender necesitamos estar batallando. Sí, pero depende de cómo veamos ese batallar. Si vemos el batallar como evidencia de que somos malos, ahí vamos a quedar estancados. Si vemos el batallar como parte normal del proceso y celebramos los errores, ahí es en donde se empieza a quitar esta fobia o no se desarrolla, porque desde muy chicos saben, ah, estoy fallando, eso quiere decir que estoy aprendiendo. De hecho, en un estudio muy interesante en Japón, o no me acuerdo si fue en China, pero por ejemplo ahí, los niños que van a exponer en el pizarrón no exponen los que tuvieron la respuesta correcta. Van los niños que se equivocaron, comparten su error con todos los demás para ir aclarando esas dudas. Y entonces cuando se le felicita a un niño porque se le dice, ay, mira, es que tú eres muy inteligente, tú eres bueno para las matemáticas, tampoco a ellos les beneficia, porque ahora quieren demostrarle a todos de que no se equivocan cuando los errores son los que lo van a llevar adelante. Es cambiar el paradigma, ¿no? De que el error es el camino hacia el éxito, hacia el logro. Exacto, sí. Ese es un error. Por ejemplo, inclusive una experta dice que cuando, si son maestros y un niño termina muy rápido, en lugar de decirle, ay, mira, qué inteligente eres, tú eres el mejor de la clase porque terminaste rápido, más bien lo que se felicita con ese niño y a todos los demás es el esfuerzo, no el resultado. Entonces, si este niño llega ya y termina rápido, esta experta recomienda que se le diga a los niños, discúlpame por ponerte un problema que no te rete. A ver, vamos a encontrar algo que sí te rete, porque para aumentar tu capacidad necesitas equivocarte. Y te puse algo muy fácil. ¿Okay? Entonces, es cambiar precisamente ese paradigma. Sí, es muy interesante, ¿verdad? Porque
También pensamos que a base de la repetición y la repetición y la repetición, vamos a lograr que los chicos aprendan. Y es que es muy diferente estar frente a un escritorio con un cuaderno, haciendo planas, repitiendo algo que no comprendemos porque no lo hemos experimentado. Exacto. Por eso las matemáticas se vuelven aburridas para muchos. Porque este error, por ejemplo, a mí me toca trabajar mucho en escuelas. Y yo he llegado a muchos padres, muchos abuelitos, dicen, es que ahora lo que se enseña en matemáticas, eso no son matemáticas. Y muchos nos quedamos atorados con nuestra forma. Lo que nos enseñaron a nosotros lo vemos como algo, como si estuviera puesto en piedra, ¿no? Así es como se divide. Es ley, sí. Así es la forma correcta. A ver, ¿por qué a los niños les ponen tanta pregunta? Nomás enséñelos a multiplicar. Inclusive he escuchado a personas que dicen, pues es que los reglazos sí ayudaban, ¿sí? Y nomás estamos viendo la operación, o sea, la capacidad de hacer operaciones mentales. Lo que se nos olvida es que podemos crear experiencias matemáticas buscando la curiosidad, buscando que los niños hagan conexiones entre diferentes conceptos. Por eso ahorita mencionaba Minecraft, por eso me encanta mucho el trabajo de robótica, porque ahí tienen que pensar matemáticamente y ahí los puede guiar su curiosidad y ahí están haciendo conexiones entre no solamente armar un robot, sino también en la programación, para que sea una experiencia valiosa, tiene que tener cierto grado de que esté canijo esto, ¿sí? O sea, que esté difícil. No tanto que se den por vencidos, pero no tan fácil que les aburra. Es algo donde pueden usar su creatividad y pueden colaborar. Entonces, eso es lo que le llamo las 6 Cs para crear una buena experiencia. Cuando se vuelve mecánico, pues se vuelve aburrido. Miguel, ahorita que se me vino a la mente, bueno, en Estados Unidos muchas escuelas desde el nivel básico tienen sus laboratorios. No se diga, claro, secundarias y preparatorias, esas con mayor justificación, pero, o sea, desde el nivel básico tienen ya sus laboratorios. Claro, en México pues no tenemos esa posibilidad, pero ya con el hecho de salir al campo de juegos, tener un jardín y un espacio abierto, ese puede ser el laboratorio que se podría aprovechar para reforzar y comprender, ¿no? Exacto, sí. Sí, porque muchas veces eso es lo que se nos olvida sobre las matemáticas. Es algo tremendamente creativo y nos da mucha posibilidad. Yo recuerdo que apoyé un niño que tenía problemas, entre comillas, de matemáticas. Y entonces, cuando lo estaba apoyando, tenía que hacer un ejercicio de medición y le pedían que agarrara una regla y que midiera objetos. No está interesado el niño, pero a él le interesaban mucho los dinosaurios. Entonces, las matemáticas son sumamente flexibles. O sea, si no quiere hacer ese ejercicio y le queremos enseñar sobre medición, ya pensé, bueno, a ver cuál es la medida cuál es la altura de un tiranosaurio. Y entonces, ya con eso le dije, mira, vamos a ver qué tan alto era un tiranosaurio y empezaba a hacer con la regla. Inclusive algo tan sencillo o tan trivial como una multiplicación puede tener mucha creatividad. Por ejemplo, si multiplicamos 15 por 12, pues podemos usar el algoritmo que nos enseña. Pero también, si somos algo creativos, podemos decir,
Bueno, lo doble de 15 es 30. Y entonces multiplicar por 30 es más fácil. Entonces 30 por 12 me da 360 y luego divido la mitad. Y esa es otra forma de hacerlo. Y así, o sea, podemos inventar nuevas maneras de hacer las operaciones. Pero el problema es que a veces a los niños se les castiga por tratar de inventar otra manera. Si es, no, yo no te enseñé que era así. Multiplicar se ve así. Y esa lógica está, creo que donde más se ha retado es en primaria, pero ya en secundaria y preparatoria muchas veces podemos ser muy inflexibles. Me venía a la mente cuando una de mis hijas se sentía precisamente muy insegura, estaba en segundo año, que es cuando empiezan a ver las tablas de multiplicar y que pasa a tercer grado, y lloraba porque decía, mamá, es que no me la sé bien. Entonces no hallaba la forma de apoyarla, de que se sintiera segura. Y bueno, pues la metí en un centro para reforzar las matemáticas, pero ese, pues sí, era a base de repetición y repetición y repetición. Entonces llegó el momento en que sí se empezó a, bueno, sí a sentir segura, pero a la vez se empezó también a rehusar a ir, porque pues está repitiendo y está repitiendo, bueno. Vamos ahorita a un corte y regresamos en un par de minutos. Sí. Estamos ahorita en este espacio en radio, mientras pues aquí te digo, seguimos en redes. Y como te comentaba de mi hija, sí le dio seguridad en cierta forma, pero sí también cierto rechazo, ¿no? Porque tiene que estar haciendo planas y planas y planas. Entonces, pues sí, los papás sí necesitamos muchas veces que alguien que nos asesore para ver de qué manera apoyar a los niños y que se enamoren, porque pues las matemáticas se aplican en todo, aunque no nos demos cuenta, ¿verdad? Pues en todas las utilizamos, incluso cuando están en prepa que dicen, bueno, ¿yo para qué voy a andar haciendo estas raíces cúbicas y las operaciones de álgebra? O sea, dicen, nunca la voy a utilizar, pero ¿qué opinión tienes? Hay cosas en matemáticas que efectivamente jamás van a utilizar. Pero ese es un error porque uno asume de que hay, por ejemplo, en ciencia o en literatura también vamos a leer o aprender cosas que jamás vamos a usar. Sí, tal vez no necesitan, nomás escucharon hablar de un autor en una clase y jamás les va a ser útil. Pero lo que sí enseñan las matemáticas y otras materias es formas de pensar. Entonces, si las matemáticas enseñan como que, ok, voy a cometer errores, a ver, le voy a buscar en la parte creativa, uno empieza a ordenar su forma de pensar. Lo cual, por ejemplo, tal vez no va a usar una raíz cúbica, pero esa forma de pensar le va a ayudar a ser un buen programador. Porque la programación requiere de entender relaciones lógicas y también algo de matemáticas. Entonces, la raíz cúbica tal vez no la usan, tal vez no van a utilizar integrales, pero el entender la lógica matemática y cómo un tema se relaciona con otro, les va a ser útil. O sea, por ejemplo, el plano cartesiano, pues ¿para qué fregados me va a servir?
Un monitor es básicamente un plano cartesiano con píxeles. Sí, no más que no nos damos cuenta, o sea, cómo se presentan imágenes en una pantalla, pues es básicamente un plano cartesiano, donde se dice en tal píxel va a haber tal color. Entonces, sí es algo que nos sirve. Ya regresamos aquí al aire y ya tenemos aquí un ratito, ¿verdad? En el aire. Una pregunta pues que tengo es, ¿de qué manera pues los papás podemos ayudar, apoyar a nuestros hijos con las matemáticas? Las tareas que se hacen eternas todas las 2, 3 sí. horas de la tarde ahí con el niño tratando las tablas, las divisiones. Bueno, tanto para padres como para hijos, diga, para maestros, creo que lo primero que es importante es enfatizar de que el aprendizaje de todo y sobre todo de las matemáticas vamos a tener errores. Y entonces hay que celebrar más el intento que el resultado. Y cuando hay un error, el saber celebrar el error y decirle, mira, a ver, vamos a ver de dónde te equivocaste. Ah, mira, aquí está, pero no como que, ay, mira, cómo te estás equivocando. No, al contrario, a ver, vamos a aprender de ese error. Cuando un niño o niña esté teniendo dificultades con algún concepto, nosotros también podemos ser creativos. Hoy, a diferencia de hace algunos años, tenemos muchas herramientas en el internet, inclusive muchas aplicaciones. Y entonces, eso, si de repente tenemos una duda de cómo enseñar multiplicaciones, se va uno al bendito Pinterest y hay mil ideas de cómo enseñar multiplicaciones, por ejemplo. Sí. Si uno tiene dificultad con algún tema o no le entiende al maestro, pues hay excelentes tutores en línea y en YouTube que tal vez pueden enseñar un concepto de una mejor manera. Pero yo creo que el error principal es no fomentar la curiosidad con las matemáticas. Hay muchas, por ejemplo, en un viaje a veces nomás vamos a manejar y ya. ¿Qué tal si se les va enseñando, mira, es tantos kilómetros y vamos a ir contando qué tanto nos vamos acercando y vamos a calcular el porcentaje? Eso lo hacemos nosotros, inclusive para calcular la gasolina. Tal vez para un niño o niña eso se les puede hacer mucho más interesante que un problema de libro. Aprovechar esos momentos cotidianos para enseñar las matemáticas. Y si dan la respuesta correcta, no pasa nada. Esa es la idea. Estimular el pensamiento, ¿no? Exacto. Uh-huh. Exacto. Por ejemplo, ahora uno de los retos es que cuando yo, por ejemplo, la ayudar a mis hijos y yo con conocimientos de matemáticas, a veces batallo para interpretar qué se está haciendo. O qué es lo que tienen que resolver. Entonces, nosotros podemos ser más flexibles y también los maestros y maestras. ¿Sí? ¿Cómo podemos enseñar algo? ¿Sí? Una de las cosas más sencillas es conseguir materiales que puedan tocar y ver. Si invierten en las regletas, ese puede ser un material que son... Se van representando las unidades numéricas con
pequeños rectángulos de diferente longitud. Pero si no se tiene para hacer esa inversión, pues hay muchas otras formas que podemos utilizar. Nomás hay que usar nuestra creatividad. Si no quiere hacer un trabajo de tarea, por ejemplo, ahorita decías algo muy interesante. Si no quiere aprender sobre las fracciones haciendo un problema, pues podemos tal vez agarrar un pedazo de queso y luego decir, a ver, ¿cuánto prefieres? ¿Un medio o un cuarto? ¿Sí? Y lo más probable es, el 4 es más grande, no, un cuarto. Ya se lo partimos el queso y va a ver que es menos. ¿Sí? Hay muchas cosas que podemos aprovechar si somos creativos. Ese es el problema, de que de repente no, es que tu tarea es así, tiene que ser así y así lo tienes que hacer y me tienes que traer la respuesta correcta. Pues, ¿cómo no se va a volver aburrido eso? ¿Y cómo recomiendas o qué recomendaciones les puedes hacer a los maestros que están frente al grupo y que tienen que atender a 25? Pues si bien les va, si el grupo es pequeño, ¿no? Pero si son hasta 50 alumnos, ¿hay qué es lo que pueden hacer? Bueno, hay algo muy interesante sobre el aprendizaje, es la naturaleza colaborativa de aprender. Y a veces desaprovechamos mucho esto. A mí me ha tocado que a mi hijo le piden que hagan los ejercicios que dicen, a ver, resuélvelos con un grupo de compañeros, se los encargan de tarea. No tiene sentido hacerlo así porque esos ejercicios están diseñados para que grupos de niños traten de pensar juntos. Y muchas veces los mismos compañeros enseñan mejor que uno mismo. ¿Sí? Todos ahí potencialmente se pueden volver maestros o maestras, porque lo que sucede en esos problemas es que lanzan retos, y si se coloca eso como un reto, no como un trabajo, muchas veces ahí es en donde los niños conectan con la materia. Y si uno pone la regla de que, miren, aquí todas y todos tienen que colaborar. No, pero es que esta Alicia es la mejor en matemáticas. Bueno, sí, pero también Alicia puede aprender cosas de ustedes. Y si se establece esta lógica de colaboración, pues se puede volver más interesante. Algunos problemas de matemáticas los pueden sacar de los libros. O sea, cuando digo sacar, es esto que decía como lo del queso, ¿no? Tal vez no pueden comprar tanto queso para tanto alumno, pero sí pueden usar algunos materiales, no sé. Por ejemplo, algo muy útil para aprender matemáticas pueden ser los Legos. Si ustedes buscan enseñanza de matemáticas con Legos, van a encontrar muchos recursos. Para aprender, uno de los errores que se comete muy seguido es que se enseña por repetición sin antes aclarar para qué sirve un método. Entonces, la repetición, si no tiene sentido, pues nomás es, me aprendo estos pasos y ya me saco el 10 y eso es lo que quería. Para los que pueden, se les facilita aprender procedimientos, pues que está genial. Pero para los que no, pues se van a frustrar. Si primero se enseña el concepto, luego tiene sentido hacer la repetición. Precisamente la frustración que parece ser que estas generaciones tienen muy bajo nivel de tolerancia e inmediatamente se frustran y abandonan pues aquellas actividades que les representan retos, ¿no? Sí, es que algo que hay que recordar
Eso es una desventaja y puede ser una ventaja a la vez. Es desventaja cuando uno ve que hay poca tolerancia, pero eso es parte de la enseñanza también. Por eso ahora hay más énfasis en la enseñanza socioemocional. A ver, ¿cómo pueden ap aprender a tolerar cuando están batallando en algo? Y las matemáticas puede ser una oportunidad muy buena. Pero también algo muy interesante es que estas generaciones consumen una cantidad de información que jamás nosotros habíamos vivido. Entonces, algo les puede frustrar, pero si encontramos el medio correcto, tal vez pueden aprender muy bien. ¿Sí? Yo no he visto en TikTok, pero yo estoy seguro de que por ahí algún maestro o maestra se le ocurrió. A ver, ustedes van a explicar este concepto con un TikTok. Tal vez eso se les puede hacer mucho más interesante que hacer una exposición. Tal vez el maestro o la maestra puede dar opciones. A ver, pueden exponer, pueden crear un TikTok. Y se puede aprovechar las destrezas que tienen estas nuevas generaciones al manejar tanta información. Pues qué esperanza, ¿no? Porque ahorita ya con el poder del dedo ya pueden encontrar. Sí. Y bueno, pues sí, antes nosotros que nos íbamos a la biblioteca y a ver, peléate por el libro antes de que te lo gane y a ver, búscale, a ver si viene la información que necesitas. O sea, antes era, pues claro, mucha mayor inversión de tiempo y esfuerzo. Y ahora que tienen toda la información ya en cualquier dispositivo y te digo, con el poder del dedo, pues se puede aprovechar y sacar aún más. Sí, por ejemplo, si también eso lo hacemos parte de nuestra estrategia. Por ejemplo, ahorita hay una metodología que no sé qué tanto se esté usando aquí en Juárez, pero se llama Flip Learning, en donde las explicaciones se graban en video. Y nomás se viene en la clase a hacer los ejercicios, a hacer como el trabajo práctico. Entonces, la tecnología se puede usar a favor. Si, por ejemplo, hay algún niño o niña que tenga mucha curiosidad, uno los puede guiar, los podemos empezar a guiar para que busquen en fuentes confiables y puedan aprovechar esa curiosidad. Y datos numéricos, hay una infinidad de cosas que alimentan la imagen, la imaginación de los niños. Los mismos videojuegos, por ejemplo, o las estadísticas del fútbol, eso se pudiera estar aprovechando. Nos vamos a un corte, Miguel, y regresamos en un par de minutos, ¿te parece? Muy bien. Mientras aquí continuamos en las redes sociales, allí en Amanet, Miguel, ahí ustedes tienen servicios de qué tipo para los niños jóvenes. Bueno, nosotros en Amanet tratamos de hacer, de crear un servicio más integral. Entonces, mis compañeras están ofreciendo apoyo en las áreas del lenguaje, en las áreas del aprendizaje, en situaciones como dislexia. Autismo o niños y niñas en el espectro autista, discapacidad intelectual. Tratamos de apoyar en esas áreas específicas en donde hay dificultad. Próximamente también queremos integrar lo de matemáticas, que ya lo tenemos, pero lo queremos expandir.
Yo también, pues, tengo el rol de ofrecer apoyo a las familias y junto con otras compañeras. Entonces, damos atención a familias para atender como las situaciones que ocurren alrededor de estas dificultades, que son muchos los retos para los papás y mamás que están intentando apoyar a sus hijos. Y también vamos a las escuelas y damos el apoyo directamente ahí para la gente que no puede asistir al Parque Central, que es donde ofrecemos la mayoría de los servicios. También en Foviste hay un tiempo en donde ofrecemos servicios. Entonces, nos pueden encontrar en Facebook si buscan a Maned.Juárez. Encuentran nuestra página y ahí también van a encontrar algunos videos que he producido para Maned en apoyo a las familias. Y también tenemos videos para niños donde presentamos las habilidades socioemocionales. Bueno, ahorita, en cuanto me indiquen que estamos en el radio, pues te voy a pedir que otra vez repitas datos, ¿verdad? Para la gente que nos escucha, pues pueda anotar y buscarlos. Perfecto. En cuanto a recomendaciones para los maestros, ¿qué recomendaciones darías? Pues lo primero es, cuando estén haciendo, para convertir un ejercicio en matemática, de matemáticas, en una experiencia matemática, es que traten de fomentar la curiosidad, el crear conexiones, el crear reto, el usar la creatividad y la colaboración. Entonces, eso es lo que hay que estar constantemente explorando. Y entonces, si se hacen preguntas como, esta actividad tiene la suficiente apertura para integrar diferentes, múltiples métodos o diferentes soluciones o diferentes representaciones. O sea, se puede representar en gráfica, se puede representar con palabras, se puede representar con Legos. O sea, hacerse la pregunta si están ofreciendo esto. La actividad que estoy dando ofrece la oportunidad de investigar, de explorar su ambiente. Bueno, esa es otra pregunta que se pueden hacer. La actividad facilita cuestionar primero o revelar primero el concepto antes del método. Entonces, muchas veces es muy diferente decir, miren, ahora vamos a aprender a multiplicar. ¿Sí? A llegar y decir, bueno, a ver, ¿cómo pueden hacer, si quieren, vamos a decir que trae, no sé, dulces, ¿sí? Yo sé que tal vez esto es muy difícil porque después les pagan muy poco a los maestros y lo van a gastar, pero vamos a decir que esa es una manera, ¿no? Tal vez en una fiesta dicen, a ver, tengo tantos dulces, ¿cuántos grupos puedo hacer para que a cada quien le toquen tres? O no sé, al preguntas así, ¿no? Y luego ya después, cuando están quebrándose la cabeza para averiguar, pues ya ahí ya uno puede llevar el concepto de la división después. El siempre buscar cómo representar visualmente las matemáticas es algo súper importante. Y finalmente, ofrecer la oportunidad a que los niños argumenten y justifiquen su razonamiento. Porque eso es más importante el día de hoy que los cálculos en sí. ¿Sí? Si una persona es un ingeniero y entonces tiene que argumentar por qué debe de hacer las cosas de cierta manera, tiene que saber cómo justificar el por qué. Y tiene que aprender a argumentarlo. Entonces, si los niños desde chiquitos, amplio, que esa es una de las cosas que no enseñamos. Okay.
Si nos puedes nuevamente informar dónde te pueden encontrar los servicios que tiene Amanet, Miguel, para las personas que nos escuchan en radio. Ok, entonces en Amanet ofrecemos apoyo a los niños y niñas que tienen diferentes necesidades educativas especiales, desde dislexia, niños y niñas que están en espectro autista, dificultades en el lenguaje. Y nos pueden encontrar en Facebook, si ustedes ponen en el buscador Amanet con doble E, punto Juárez, van a encontrar nuestra página. Y ahí van a encontrar, pueden preguntar ahí directamente sobre nuestros servicios. Y también van a encontrar videos que hemos presentado a los papás y a los niños. También yo tengo un proyecto personal que le llamo Aprender esa aventura, y eso lo encuentran así como suena, Aprender esa aventura, una sola palabra, punto club. Y estoy aquí presentando algo de matemáticas, experiencias sobre la dislexia y otros perspectivas sobre el aprendizaje. Entonces, ¿en qué página los pueden encontrar? En Amanet, si nos buscan así en Amanet, con doble E, nos encuentran, pueden encontrar nuestra página o también nos pueden encontrar en Facebook. Y el otro proyecto, Aprender esa aventura, es así una sola palabra y luego punto club. Y ahí encuentran, así los llevan a mi página, que es un proyecto más personal. ¿Atender esa aventura así seguida? No. Sí, es aprender. Ah, aprender. Es aventura. Aprender es aventura. Y luego punto club. Club. Club, sí. En lugar de punto com o punto mx, es punto club. Aquí la estoy anotando. Aventura. Punto club. Esa es una página, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, muy bien. Para las personas que nos escuchan, tomen nota. También tengo aquí pues una información por parte de UTEC Border Place. Mesh Robotics invita a la comunidad a su curso de robótica, en donde armarán su propio robot. Este curso pues es para que los alumnos puedan asistir, es presencial. Anteriormente han tenido cursos virtuales y bueno, pues este es presencial. Pueden llamar al teléfono 656-2151-067, en donde pues ahí pueden obtener más información. También el Centro de Estudios Industria 4.0 tiene inscripciones abiertas de robótica educativa desde nivel preescolar, de niños de 4 a 6 años. Tienen robots especiales para esas edades y también para los niños de primaria y secundaria. Tienen clases los sábados de 9 a 10.45 y de 11 a 12.45. Pueden comunicarse al teléfono, bueno, al WhatsApp, 656-199-8534. Así es que Mesh Robotics, pues tiene su curso de robótica, arma tu propio robot, y Centro de Estudios Industria 4.0, robótica para preescolares y escolares. Y bueno, pues recuerden que en Amanet, bueno, pues tienen diferentes servicios. Busquen en su página y en su Facebook. Y aquí en la página del profesor Miguel Cortés, el Aprender es Aventura.club, donde van a encontrar herramientas. Miguel, ¿qué es lo que podemos esperar ahí? Ahí presento esta perspectiva que estoy presentando el día de hoy está en esta página. Voy a empezar a buscar, grabar diferentes formas de enseñar las matemáticas. Entonces voy a crear videos. Ahorita
estoy en el proceso de empezar la producción de esos videos que están más enfocados para maestras y maestros. Y este. ¿Y para padres de familia? Y para padres de familia, sí. También presento algunos recursos digitales que hoy en día hay recursos digitales excelentes que de repente no conocemos. Pues ahí presento páginas, por ejemplo, hay una página que tiene las regletas y todo este material que es súper caro, lo tiene digital. Entonces, el Mathigon se llama esa página. Pero bueno, van ahí y ahí pueden encontrar algunos de estos recursos. Muy bien. Bueno, pues te damos las gracias, Miguel, por este espacio que hiciste en tu agenda de acompañarnos gracias. Y explicarnos un poco más, ¿verdad?, sobre las matemáticas, su uso pues en la vida cotidiana. No debemos de tener miedo, al contrario, ¿verdad? Tratar de hacer que los niños pues experimenten de cierta forma con su mundo real, que todo lo que nos rodea pues está involucrado, ¿verdad?, con las matemáticas. No, pues muchas gracias, como siempre fue un placer y muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. Y pues les recuerdo que cada jueves tenemos pues invitados diferentes, ¿verdad? Con estas temáticas que queremos que tanto pues padres de familia, maestros, conozcan para que pues se puedan ofrecer más herramientas y se pueda desarrollar a nuestros chicos de una manera más eficiente. Nos vemos el próximo jueves. Les agradezco al licenciado Alejandro Sandoval nuevamente por este espacio y nos vemos hasta la próxima. Gracias, Miguel. Bye. Bye, bye.